en la cual se presentará, se dará a conocer el concepto de sostenibilidad en la industria avícola, así como los criterios para definir estrategias y modelos de buenas prácticas para alcanzar la sostenibilidad e integrarla a la cultura de la empresa considerando su costo-beneficio. Tendremos el gusto de presentar al ingeniero David García. Hola, Tenemos ¿qué tal al todos? Buenas tardes, ingeniero yo soy David David García, García, gerente de creación y gerente de desarrollo creación en y Libélula y asesor desarrollo en de estrategia y Libélula. métrica de sostenibilidad. El ingeniero Antes David que nada, primero García tiene 14 años de agradezco a experiencia la en temas de asociación Fernando. sostenibilidad ambiental con énfasis en cambio climático, energías renovables, transporte sostenible, ecoeficiencia industrial y residuos sólidos. Ha asesorado al gobierno peruano, gobiernos municipales y a diversas gobiernos municipales de diversas empresas de estrategias y métricas de sostenibilidad. Él es ingeniero físico de la Universidad Nacional de Ingeniería del Perú y tiene estudios de maestría en dirección de empresas en el PAD, Universidad de Piura. Actualmente es gerente de creación y desarrollo en Libélula. Damos pase al ingeniero David García. Hola, ¿qué tal todos? Buenas tardes. Yo soy David García, gerente de creación de desarrollo de Libélula. Antes que nada, primero agradezco a la Asociación Peruana de Avicultura y al comité organizador de la BEM por la invitación. Voy a hablarles por unos 40 minutos sobre la importancia de la sostenibilidad corporativa. Y por supuesto qué beneficios nos trae a las organizaciones, ¿no? De las que somos partes. Entonces, primero, empezando por estar todos bien claros en los conceptos, ¿qué cosa es la sostenibilidad para nosotros? Un concepto que ya actualmente podríamos decir que está de moda, escuchamos por todos lados, la importancia de la sostenibilidad, ¿no? De los criterios ambientales, sociales y de gobernanza. Pero hay que ir un poquito más atrás, porque esto viene ya de hace muchísimos años, ¿no? ¿Qué es el desarrollo sostenible? Pues desde ya finales del siglo pasado, pues había ciertas preguntas, ¿no? Sobre que, si desarrollo solamente era una cuestión de proveer bienestar económico. Y la definición de ese desarrollo sostenible nos dice, pues, que el desarrollo lo que debe hacer es asegurar las necesidades presentes sin comprometer las capacidades de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. Hay un elemento muy importante aquí que es tiempo, y es justamente pensar en el largo plazo, ¿no? Hasta hace no mucho tiempo, pues los objetivos, la planificación, han tenido una visión netamente cortoplacista, ¿no? Sin tanto pensar en los impactos de largo plazo, los impactos sistémicos y en otras dimensiones. Desarrollo sostenible significa incorporar esas otras dimensiones, pensar de manera sistémica, ¿no? ¿Cuál es el impacto sistémico de nuestras decisiones, ¿no? De nuestras operaciones, y pensar también en el largo plazo? Eso conlleva, por supuesto, incorporar no solamente una dimensión económica, ¿no? En nuestras estrategias, ¿no? En nuestras operaciones, sino también social y medioambiental. Y mucho más allá de solamente tener un cumplimiento, ¿no? Cumplimiento de la legislación. Hay que ir un poquito más allá. Entonces, incorporar elementos sociales, medioambientales dentro de la ecuación, ¿no? Es tomar en cuenta el desarrollo sostenible. Y desarrollo sostenible es algo que primero se ha tocado en la esfera internacional, pues porque ya había investigadores que se preocupaban sobre cómo estábamos operando, ¿no? Cómo estaban funcionando nuestras economías, nuestros países, ¿no? Y actualmente, pues, tenemos que, en el contexto de Naciones Unidas,
hay un proceso internacional donde están identificados, donde se ha identificado un marco, ¿no? Un marco de referencia, el cual es llamado los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues, se generaron en la conferencia de Río del año 2012, de Río más 20, que a su vez era, se dio 20 años después de la primera conferencia de Río, donde se trató el tema de desarrollo sostenible en el año 1992, ¿no? Entonces, se ha definido una agenda al 2030, donde se han establecido 17 objetivos de desarrollo sostenible que cumplen estos distintos ámbitos, y estos pueden ser agrupados en estas cinco áreas: personas, planeta o medio ambiente, ¿no? Prosperidad, paz y alianzas. Los objetivos de desarrollo sostenible son un marco, ¿no? Un marco de referencia. Pueden haber muchos otros, pero es un marco de referencia en el cual Naciones Unidas y los países, digamos, que son signatarios, pues los tienen como una guía, ¿no? Son 17 objetivos, incluyen temas como cambio climático, energía limpia, ciudades, también temas de pobreza, ¿no? Salud y bienestar, equidad de género, agua y saneamiento, y también tema de alianzas. Son 17 objetivos que a la vez se desagregan en 169 metas. Estas ustedes la pueden consultar. Y que cada país tiene que desarrollar y reportar cierto progreso respecto a estos objetivos hacia el año 2030. Los ODS, ¿no? Estos Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues al mismo tiempo están siendo tomados como marco de referencia para la acción de empresas también. Entonces, cuando las empresas están abordando la sostenibilidad, incorporando la sostenibilidad en su operación, en sus estrategias, pues están usando los ODS como un marco para poder reportar su acción o poder guiar un poco las acciones que están realizando. Como dato, en el Perú, el CEPLAN, que es el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, es la entidad que opera como punto focal de la Agenda 2030, ¿no? Que impulsa la construcción de la visión 2030 a nivel nacional. Ok, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tenemos grandes retos globales, como disminuir la pobreza, ¿no? Pero al mismo tiempo, temas sociales, ¿no? Incorporados, pero también temas ambientales. Solamente como un ejemplo, uno de estos grandes retos globales en los cuales actualmente se está abordando, se está hablando muchísimo, es el tema de cambio climático, ¿no? Algo que hace muchos años era un tema muy, digamos, muy lejano. Yo particularmente estoy en tema de cambio climático hace muchísimos años había que evangelizar sobre este tema. Actualmente, pues, todo el mundo conoce cuál es el problema, que tenemos que reducir nuestras emisiones, y muchas empresas están empezando a tomar acción, desde medir sus emisiones, medir su huella de carbono, hasta ya empezar a tener acciones para reducir su huella de carbono. El cambio climático es uno de estos grandes retos que necesita una acción coordinada a nivel mundial, ¿no? Porque los impactos nos van a pegar a todos, ¿no? Y recientemente, ahí en agosto, ha salido, pues, el reporte del panel internacional de científicos de cambio climático, que nos ha dado una alerta, ¿no? Acá la inacción nos cuesta muy, muy caro, ¿no? Entonces, si es que no se reducen drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero, pues los impactos van a ser terribles. Esto el Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ya lo ha dicho. Esto es una alerta roja, ¿no? El último reporte del IPCC, ¿no? Que es las siglas del panel de expertos, nos dice que si no reducimos drásticamente las emisiones, vamos a lamentarlo mucho. Y esto ya está ocurriendo, ¿no? O sea, los impactos de cambio climático ya prácticamente son en una parte irreversibles. Lo que hay que hacer es tratar de minimizar su impacto, tratar de adaptarnos, pero requiere una acción estructural, ¿no? Que es cambiar la manera en cómo operamos, cómo consumimos, cuánto consumimos, qué tipo de energía consumimos, cómo nos movilizamos, ¿no? Cómo desplazamos, entre muchas otras.
el mundo tiene que ser un mundo cero emisiones al año 2050. No existe una legislación nacional que te regule las emisiones de gases de efecto invernadero. Por lo tanto, lo poco o mucho que se esté haciendo a nivel corporativo es más que nada una acción voluntaria, ¿no? Un compromiso de la empresa, una señal de responsabilidad de la empresa respecto a este reto global, ¿no? Es una acción de sostenibilidad. Ok, entonces, ya aterrizando a sostenibilidad corporativa, acá pongo a Milton Friedman, que se le menciona mucho cuando se habla de sostenibilidad corporativa, porque él en el siglo pasado, ¿no? Puso, y en ese entonces se hablaba de responsabilidad social, ¿no? Y lo que nos decía Friedman es que la responsabilidad social de un negocio es incrementar sus ingresos, ¿no? Lo que ponía adelante, se ponía adelante en ese entonces es el valor para el accionista, por sobre todas las cosas, y era el objetivo final y único objetivo. Esta visión, por supuesto, que no es consecuente pues, con el contexto y el marco que acabamos de escribir hace unos minutos. Y por eso se dice, cuando se habla de sostenibilidad, de que esta visión ya ha quedado, pues, ya ha quedado en desuso, ¿no? Una empresa tradicional, solamente, bajo este modelo de pensamiento, este marco, solo piensa, o sea, se enfoca en el corto plazo, es decir, a ver cuáles son nuestros indicadores, nuestros KPIs, nuestra performance financiera, ¿no? Vamos midiendo el trimestre y vemos cómo fue la performance, ¿no? O el desempeño en el año, ¿no? Se enfoca solamente en beneficio financiero, considera solamente a los accionistas y no toma en cuenta, pues, un poco el impacto indirecto de sus acciones, de su operación, ¿no? Se mira el impacto directo nada más, ¿ok? ¿Qué estamos haciendo? Nuestra basura, el impacto en la comunidad alrededor, pero no el impacto sistémico de sus decisiones, ¿no? Y eso no es real. Pero luego tenemos una nueva generación, pues, de empresarios también, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos a Larry Fink, que es muy famoso, el presidente y CEO de BlackRock, es un gestor de inversiones más grande, uno de los fondos de inversiones más grandes del mundo, ¿no? Y nos dice que la transformación está en tener líderes que se enfoquen en sus grupos de interés, ¿no? En sus actores, ¿no? Que conecten profundamente con sus empleados y clientes y que estén más conectados con la sociedad. Entonces, esta visión de la empresa desconectada de su entorno tiene que cambiar, ¿no? Y lo que nos dice Fink, que cada año emite un comunicado, ¿no? La carta de Larry Fink a inicios del año, ¿no? Para todos sus inversionistas, por favor, aborden los grandes problemas de la sociedad, ¿no? Es una responsabilidad de una empresa, de una organización, pues conectarse con su entorno, con sus grupos de interés, ¿no? Y abordar también estos problemas. Una empresa sostenible, por tanto, es una organización que, por supuesto, tiene que generar valor económico, ¿no? Y tiene que generar valor para sus accionistas, sí. Pero no es lo único que tiene que hacer. También tiene que generar valor ambiental y social, no solamente en corto plazo, sino en mediano y largo plazo, ¿no? Podemos hacer algunas acciones y algunos proyectos, lo que usualmente se llamó, entendíamos pues como acción de responsabilidad social. Pero ya pensar en el largo plazo incluye otros elementos, ya no solamente hacer algunos proyectos e iniciativas, sino empezar a transformar la empresa, ¿no? Contribuir al aumento de bienestar y progreso de las generaciones presentes y futuras no se hace solamente con algunos proyectos, digamos, coyunturales. La sostenibilidad para las empresas es una tendencia de transformación, así como lo es la digitalización, ¿no? Transformación digital, gran tendencia de este siglo, ¿no? En este momento, ¿no? Todos los estamos viviendo. De la misma manera, la sostenibilidad va a ser lo mismo. Es una transformación que todas las empresas tendrán que hacer. Hemos hablado hace unos segundos de cambio climático. ¿Cómo nos impacta? No hay ninguna ley que te obligue a hacer control de gases de efecto invernadero. Hay otros gases, ¿no? Los de la salud que están regulados.
Pero una empresa que está mirando más allá de solamente el corto plazo, pues ya incorporó, ya está midiendo sus emisiones, ¿no? Está incorporando, por ejemplo, GI, ¿no? Gases de efecto invernadero en sus políticas de medio ambiente. Entonces, ¿qué hace una empresa sostenible? Pues mira sus impactos, mira el impacto sistémico que tiene, ¿no? Hace una evaluación de qué cosa es relevante, ¿no? Tomando en cuenta aspectos sociales y ambientales. Esto se suele llamar materialidad, ¿no? ¿Qué cosa es relevante e importante para mis stakeholders, para mis grupos de interés, ¿no? Y allá tenemos, por ejemplo, si agarramos el marco de los ODS, ¿no? Y tenemos 17 objetivos, así que podemos agarrar ese marco y decir, mi tipo de operación en mi sector, ¿no? Por el lado de estos stakeholders, ¿no? De estos actores, grupos de interés, ¿cuáles son los más importantes, ¿no? Tenemos muchos tipos de grupos de interés, ¿no? Tenemos externos e internos también, ¿no? Nuestros trabajadores, ¿no? Hay que velar por nuestros trabajadores, cómo están, capacitación, temas de género también se incluyen ahí. Y ni qué decir, pues por supuesto el lado ambiental, ¿no? Tenemos que evaluar cuáles son nuestros impactos, no solamente directos o indirectos, ¿no? Habrán cosas que serán claramente impactos de corto plazo, ¿no? Temas ahí, intervención de las zonas de influencia, ¿no? Tierra, ¿no? De deforestación podrían ser, generación de basura, aguas residuales. Habrá otras cosas que se harán de manera indirecta, ¿no? El tema del aporte, como ya lo mencionamos, cambios climáticos, ¿no? Hay un aporte directo, pero también un aporte indirecto en tu cadena, ¿no? Entonces hay una ruta hacia la sostenibilidad, ¿cómo lo aborda? ¿Qué cosa es una empresa sostenible? Y ya lo mencioné hace unos minutos, es un proceso de transformación, ¿ok? Es un proceso de transformación donde no solamente es generar unos proyectos para minimizar el impacto, una empresa tiene que transformarse en sus distintas dimensiones. Podemos entender una organización de distintas maneras. Acá hay como una propuesta. Bueno, una empresa tiene no solamente una visión, una misión, un objetivo, sino una empresa sostenible tiene un propósito. Y un propósito que va más allá de solo generar valor para el accionista. Dependiendo del sector, pues, la empresa puede generar un propósito, generar, contribuir, por ejemplo, a un mundo cero emisiones, ¿no? Generar mayor valor, ¿no? O mayor condición de vida, pues, dentro de su cadena, dentro de los actores en las zonas de influencia, pero no solamente la zona de influencia geográfica, sino a lo largo de toda su cadena de abastecimiento. Hay distintas maneras, ¿no? Eso es cada empresa va a tener que trabajarlo, pero ¿qué propósito tiene una empresa? No solamente generar un rédito económico a sus accionistas, sino dar algún tipo de aporte, valor y tomar responsabilidad sobre estos grandes retos globales en el cual nos encontramos. La gobernanza de una empresa puede cambiar, por supuesto. Ahí tomar el tema de sostenibilidad no solamente es delegarle la tarea a algunas personas dentro, sino ver hasta dónde se escala, ¿no? Esos temas. Una empresa sostenible ya trata el tema de sostenibilidad dentro de su alta dirección, ¿no? Si estamos cambiando un poco el propósito, al mismo tiempo se están evaluando los nuevos productos y servicios, ¿no? Tienen que ser más sostenibles, política de compras, y ahí llegamos hasta lo más profundo, que es el mismo modelo de negocio, ¿no? ¿Cuál es el modelo de negocio de la empresa? Es sostenible, ¿no? La naturaleza del negocio, ¿no? Y ahí podemos encontrar, por supuesto, que algunas empresas incluso se van transformando y van cambiando incluso de rubro, ¿no? Una empresa de generación de electricidad, y esto no es un cambio tan drástico, ¿eh? Una empresa de generación que estaba netamente enfocada, pues, en generación térmica, ¿no? Quemando combustible fósil, pues se cambia, pues, a ser de renovable. Y ahí ya hay ejemplos, ¿no? La gobernanza también cambia con esto. La estrategia, ¿no? Es decir, ¿cómo voy a lograr mis objetivos y mi visión? Pues va incorporando elementos de sostenibilidad ahí también, ¿no? O sea, tengo que alinear mi estrategia, que suele ser, pues, de mediano
hasta de corto plazo, pues a unos objetivos de sostenibilidad que ya están incorporados. Vamos a contribuir al objetivo de desarrollo sostenible número 13 de cambio climático. Ok, el mundo tiene que ser carbono cero para el año 2050. ¿Qué vamos a hacer? Si empezamos, lo que nos dicen los científicos es que hay que empezar ahora. Y ya esto las empresas que abordan sostenibilidad de manera seria lo están haciendo. Ok, pues tengo que incorporar sostenibilidad / cambio climático dentro de mi estrategia, ¿no? Porque ahí va a variar, pues, ¿no? Mis productos, mis canales, cómo compro los insumos, diseño de mis servicios y productos también, ¿no? Las actividades y la operación, por supuesto, cambia. Eso es algo ya quizá más tangible, algo que se ha venido haciendo, como lo mencioné, proyectos específicos. La operación tiene que ser más sostenible, genera menos residuos, tiene que consumir menos energía, tiene que tratar de abastecerse de energía limpia o energía renovable, ¿no? Incorporar, pues, distintos otros elementos. Estoy hablando, por ejemplo, como ejemplo, el caso ambiental, ¿no? Incorporar, por ejemplo, elementos de economía circular, pues otro de los grandes puntos que se ponen sobre la mesa, ¿no? ¿Cómo cambian, pues, mis operaciones tomando en cuenta, oye, qué pasa con mis productos, ¿no? Mis productos en la cadena están generando muchos desechos, muchos residuos, y la tendencia es, pues, esto impacta en distintos ámbitos, ¿no? Sanidad, pero también cambio climático, ¿no? ¿Cómo cierro el círculo y hago una operación más sostenible, más circular, ¿no? Esto va a requerir, por supuesto, innovación y conocimiento, capacitación, ¿no? Captación de talento, el recurso humano. No solamente, pues, incorporar, pues, los elementos de sostenibilidad dentro del conocimiento de los colaboradores, sino también, pues, cómo se vuelve parte de la cultura de la empresa, ser una empresa más sostenible, y de ahí ya llegamos hasta la definición de los valores propios de la empresa. Porque si no está claro por qué es importante, igual vamos a repasar ya alguna casuística, ¿no? Y ejemplos que están dando de por qué debemos ser sostenibles, ¿no? Porque no solamente esto debe verse como un costo, sino también como una oportunidad. Y a la larga lo que va a hacer es una práctica usual, una tendencia ya que se instala, y si uno no responde rápidamente a eso, pues se va a quedar fuera y va a ser como se dice en inglés, los laggards, ¿no? Los que están retrasados, ¿no? Y eso también va a impactar, son riesgos. No incorporar la sostenibilidad, mejor dicho, la sostenibilidad es parte también de la gestión de riesgos de una empresa. Y ahí vamos a ver los distintos elementos, tanto como oportunidad como riesgos, ¿no? Entonces hay una tendencia en las inversiones, y volviendo a llamar a Larry Fink, que todos los años sale, ¿no? Emite, ¿no? Su carta a los CEOs donde colocan sus inversiones, ¿no? Entonces él siempre da como una señal, ¿no? Nosotros estamos evaluando cuál es su performance, ¿no? Su desempeño ambiental, social, ¿no? Y deben haber escuchado ahora un término que ya prácticamente ya es bastante conocido, ¿no? El ESG o ASG en inglés, ¿no? ¿No? Componentes ambientales, sociales y de gobernanza, ¿no? Que son los criterios que por el lado del mundo de la inversión y financiamiento están tomando en cuenta para evaluar, ¿no? El desempeño de las empresas a la hora de dónde colocar activos o dónde recomendar, ¿no? La inversión de sus activos. Lo que está pasando con la sostenibilidad, que es un elemento, pues, que te va a poder dar acceso a capital o a mejor, o a, digamos, fuentes de financiamiento preferencial, ¿no? Por ejemplo, menor costo de capital también, lo que nos dice la teoría y la práctica también. Riesgos, gestión de riesgos, súper importante. El World Economic Forum, ¿no? Siempre hace una evaluación de los riesgos mundiales dentro de los más importantes de manera consecutiva. En los últimos años siempre el más grande riesgo mundial es el de clima, ¿no? Digamos, fallar en la respuesta al problema global del cambio climático, ¿no? Que se están haciendo muchas cosas a nivel internacional, pero por supuesto
Lo que se necesita en cambio climático es velocidad también, poder responder rápidamente, porque si no, no vamos a llegar a la meta de ser carbono neutrales. De repente no se ve, pero ahí el otro que está ahí con impacto, ¿no? Con impacto más fuerte es el tema de enfermedades infecciosas. Por supuesto, nos encontramos en un contexto de pandemia donde el tema de salud ha cobrado mucho mayor importancia, e incluso podemos, creo que no tengo que explayarme en esto, en la situación, ¿no?, actual en la que nos encontramos, ¿no? Los siguientes riesgos, digamos, a nivel mundial, pues tienen bastante, mucho que ver con temas dentro de la dimensión ambiental también, con pérdida de biodiversidad, ¿no? Daño, ¿no? Digamos, impactos a las poblaciones en el contexto ambiental también, y crisis de recursos naturales, ¿no? Y eventos climáticos extremos, que también tiene que ver mucho, pues, con cambio climático, ¿no? Vamos a ver la siguiente. Talento es. Sostenibilidad es muy importante porque pues las nuevas generaciones, que son el talento que vamos a captar, pues está mucho más concientizado. Esto también lo vamos a ver en consumidores, ¿no? Entonces, lo que nos dice la evidencia es que el nuevo perfil del trabajador, ¿no?, tiene preferencia, pues, por empresas que incorporan, digamos, la sostenibilidad, las que se preocupan por su entorno, empresas que están conectadas, empresas que tienen propósito, ¿no? Y este es un elemento muy importante, porque sabemos que el talento es un recurso que también es escaso, ¿no? Y lo que vemos, pues, es que la sostenibilidad va a ser un elemento no solamente para captar mejor talento, sino para retenerlo también. Y de la misma manera con los consumidores, ¿no? Entonces, el tema de responsabilidad, ¿no?, ambiental, social, es algo que ya se ha venido discutiendo, ya se ha venido, digamos, sensibilizando desde hace mucho tiempo, y cada vez más tenemos un perfil de consumidor, digamos, más al tanto, ¿no?, más concientizado, ¿no?, sobre los problemas ambientales y sociales, inclusive sobre los grandes retos ambientales, ¿no? Si hace 10 años preguntaba sobre cambio climático, y bueno, estaba todo dentro de una bolsa, ¿no?, como el cambio climático, la contaminación, el ozono, ¿no? Pero actualmente tú le preguntas a un joven y sabe muy bien de qué se trata, ¿no? Que son los gases, el CO2, ¿no?, y que tenemos que reducirlo, porque si no vamos a tener unos impactos muy graves, incluso en Perú, ¿no?, que ya lo estamos viviendo, ¿no?, el tema de los glaciares, etc. Entonces tenemos un perfil de consumidor que valora mucho el tema de sostenibilidad de una empresa que sea responsable, que esté incorporando los impactos que esté realizando, tanto ambientales y sociales, ¿no? Y, por supuesto, esto se refleja, pues, se puede llegar a reflejar, pues, en el incremento, ¿no?, de las ventas, en acceso en algunos mercados también, ¿no?, acceso a nuevos mercados. Bueno, y estos datos que han estado viendo son los un poco internacionales, pero lo que deben saber que, pero me dirán, David, pero eso es a nivel mundial y acá no estamos ahí tan avanzados, pero en realidad lo que pasa es que en Perú, en Latinoamérica y en Perú también, el consumidor, ¿no?, los mercados incluso, están incorporando el tema de sostenibilidad dentro de sus criterios, ¿no? Entonces, por ejemplo, este estudio de Nielsen ya nos dice que en el 2015 ya, consumidores en países en desarrollo estaban entre 20 y 30% más proclives a pagar por un producto sostenible. Podemos generar mayor valor a nuestros productos, ¿no?, incorporando la sostenibilidad, ¿no? Y acá lo que mencionaba, el cambio climático, pues, ya está dentro del esquema, ¿no?, del mapa mental, ¿no?, dentro del mindset del consumidor, ya está, ¿no? No es algo muy, muy por fuera, ¿no? 84% de los peruanos han modificado sus hábitos frente al avance del cambio climático. Y bueno, la cadena de valor es otro elemento, ¿no? Hay muchas oportunidades ahí, ¿no? La cadena de valor, bueno, que son
un concepto pues dentro de la gestión estratégica, ¿no? Pero a lo largo también de la cadena de valor, la cadena de abastecimiento, pues hay muchas oportunidades y muchos temas donde tenemos que abordar, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos decidir ser sostenibles o no, o ser muy sostenibles, por ejemplo, pero como somos parte de un eslabón dentro de una cadena, tenemos que ver cómo se está moviendo la cosa, aguas arriba o aguas abajo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Si yo soy parte de una cadena donde mi cliente es muy, o sea, ya tiene una estrategia de sostenibilidad muy fuerte, ¿no? Eso me va a impactar a mí tarde o temprano. Porque si yo soy un proveedor, digamos, de una empresa que quiere ser carbono neutro, probablemente querrá ser carbono neutro ella y luego a continuación que su cadena sea lo más sostenible posible. ¿Ya? Así que cuando el cliente incorpore políticas de compras verdes, eso me va a impactar a mí como proveedor, ¿no? Yo le estoy dando un servicio de transporte, ¿no? Con buses tradicionales, ¿no? ¿Qué pasa? Luego se abre pues mi competidor y le hace el servicio de transporte con buses híbridos o con combustible más limpio. Empiezas con gas, pero luego pues, el tema de transporte va a virar totalmente a la electricidad. No tengan duda de eso. Si alguien se adelanta, pues ahí te va sacando el mercado. Mi gran cliente pues mide su huella de carbono y quiere y un día va a decir, bueno, a partir de ahora pues todos mis proveedores van a tener que medir su huella de carbono y compensar su impacto, ¿no? Neutralizar, ¿no? Comprar la neutralización. Esas cosas también son riesgos y oportunidades, ¿no? Desde el punto de vista ambiental, pues a la hora de implementar acciones, pues hay dos grandes temas ahorita a nivel sostenibilidad, pero por supuesto que tenemos varios temas ambientales, algunos están muy alineados y vinculados con gestión ambiental y cumplimiento de normativa, pero unas cosas que están por fuera, ¿no? Y donde hay mucho énfasis a nivel nacional e internacional, pues son todo lo que es economía circular, ecología industrial y carbono neutralidad, ¿no? Yo lo adelanté un poquito, ¿no? Economía circular pasa pues por convertir un poco los procesos, el diseño de los productos. La manera más sencilla y arcaica de esto era lo que llamamos, vamos a reciclar, ¿no? Porque nos vamos a hacer cargo de los desechos, ¿no? Estamos generando mucha basura. Hay mucho plástico, etc. Ya, ok, vamos a reciclar un poco de eso. Digamos, esa versión un poco simplificada actualmente pues tiene una visión más sistémica y eso pasa pues como modificamos nuestras operaciones, modificamos nuestros productos y servicios, diseño de nuevos productos para incorporar mayor circularidad ahí. Desde el producto, empaque, ¿no? ¿No? Estrategias de empaque, ¿no? ¿Cómo reduzco materia? ¿Cómo reduzco material? Tiene un impacto, va a tener un impacto, sí, a lo largo en la cadena va a tener un buen impacto. Al mismo tiempo va a tener un impacto positivo, porque esto puedo reducir material. Y puedo capitalizarlo yo, inclusive, pues, esas acciones incluso luego se pueden capitalizar con los mercados, ¿no? Con los clientes, consumidores, con tus propios inversionistas. Ecología industrial, bueno, es algo ya bastante ya más establecido, ¿no? Porque tiene que ver pues con todo el tema de eficiencia, reducir, emisión, generación de residuos, efluentes, contaminación del aire, ¿no? Eficiencia, mucho tema de eficiencia, por supuesto, es un super, no todo es costo de inversión, ¿no? En algunos casos el tema de eficiencia operacional es menores recursos, ¿no? Tomar menores materias primas, y sobre todo menor consumo de energía, ¿no? Así que eso en el mediano plazo inclusive es positivo, ¿no? Porque genera ahorros. Y carbono neutralidad, que ya lo hablé bastante, ¿no? Es el tema de emisiones, ¿no? Emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? CO2, óxido nitroso, metano, como los más principales. Empezar a medir tu huella de carbono, ¿no? Hacer métricas y luego empezar a hacer acciones para ir hacia una minimización, una carbono neutralidad en el largo plazo. ¿Ok?
el tema logística, distribución, súper importante, hablando un poquito de cadena, ¿no? ¿No? Vehículos menos contaminantes, capacitación, manejo de coeficiente, ¿no? Tener métricas, ¿no? Huella de carbono de los operadores logísticos, ¿no? Empezar a solicitar eso, ¿no? Entonces, las emisiones indirectas son súper importantes también, ¿no? Entonces, por más que tenga un servicio tercerizado, que le estás pasando la pelota, bueno, tú te vas a tener que pedirle información de su desempeño ambiental y social también a tus proveedores, ¿no? Para poder seguir mapeando y haciendo un poco de trazabilidad de esto en la cadena. Y el tema de transparencia, ¿no? También hablando un poquito en lo que es cadena de abastecimiento, ¿no? Ahí vemos una gráfica, ¿no? Que nos dice cuánto se pide dependiendo del, y no sé si se ve ahí mi puntero, ¿no? Dependiendo del estado de madurez de una empresa respecto a la sostenibilidad, qué tanta interacción tiene con sus proveedores, ¿no? Los directos, los indirectos, ¿no? Entonces, mientras más cerca estamos como que ¿no? de la esquina inferior izquierda, pues vamos a pedir pocas cosas, ¿no? Voy a pedir un código de conducta, ¿no? Solamente a mis, ¿no? A mis proveedores muy, muy, muy cercanos, a los más importantes. En la medida que vamos madurando, nos vamos alejando de esa esquina, ¿no? Vamos a pedir estándares y certificaciones de tercera parte, ¿no? Vamos a pedir luego, pues métricas mucho más detalladas, ¿no? Imagínense pidiéndole a tus proveedores tu huella de carbono, ¿no? Tu huella de carbono medida bajo un estándar, probablemente, y puedo luego pedirle el certificado por una tercera parte. Trazabilidad y el último, digamos, etapa, el full disclosure, ¿no? Que quiere decir, pues, total transparencia, ¿no? Ábreme toda la información de sostenibilidad que tengas. Necesito que tengas un reporte de sostenibilidad que incluya toda la información relevante, pues, a cómo abordas sostenibilidad en tu empresa, ¿no? ¿No? Y, digamos, esta etapa más madura, pues, también por el lado de qué tipo de proveedor tengo, pues, ya es abarcar la mayor cantidad de elementos dentro de la cadena, ¿no? Los más indirectos. Y el tema de transparencia o reporte, ¿no? Transparencia y o reporte. Entonces existen pues ya algunos estándares bastante reconocidos. El más conocido es el GRI, ¿no? Del Global Reporting Initiative. Existen otros como el SASB, ¿no? Que está más orientado pues a temas de inversionistas y financieros, ¿no? Pues son estándares que te ayudan, te dan un marco de referencia de cómo abordar y reportar la sostenibilidad dentro de las empresas, ¿no? El 93% de las más grandes del mundo reportan su desempeño en sostenibilidad. Pero inclusive actualmente en Perú, pues ya tienen muchísimas empresas que están utilizando estos estándares, ¿no? Para generar sus reportes de sostenibilidad o hacer reportes integrados, ¿no? De hecho, las empresas que cotizan en bolsa, ¿no? En la Bolsa de Valores de Lima tienen que dar un reporte de sostenibilidad que hasta hace no mucho era bastante simplificado, pero ahora hay una directiva para hacerlo muchísimo más detallado. Y finalmente un par de casitos, nuevamente ejemplos ahí en el sector avícola. Esto lo vi en la maestría, ¿no? Ahí en el PAT, Alejandro Fontana, que es profesor o actualmente director investigador del PAT, había hecho una investigación y hizo un caso sobre la acción de la asociación conjuntamente con SENASA en un proceso de articulación de las diferentes empresas a lo largo, ¿no? En la forma del gremio, pero también con el sector público, ¿no? Para abordar una problemática, ¿no? Y la problemática era en este caso el control de la enfermedad de Newcastle, ¿no? Pero algo que en principio tenía que ser, o podríamos pensar, que es responsabilidad netamente, pues, de un ente sanitario o del gobierno, o de repente de manera muy privada, muy interna, ¿no? Teniendo una apertura, ¿no? Y una estrategia de intervención donde voy involucrando a distintos actores, ¿no? Y articulo para hacerlo de manera conjunta, pues tiene múltiples beneficios, ¿no? En el caso de la articulación, ¿no? De la asociación con SENASA, es un caso de éxito, ¿no? Que está documentado, incluso ahí pueden buscar información al respecto, un caso de éxito también por el tema social. Por el tema ambiental,
dentro del sector, un caso muy, 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 muy famoso es el caso de La Calera, ¿no? Que está ya hace muchos años produciendo energía térmica, ¿no? Un poco, esto es energía, pero también tiene que ver con circularidad, ¿no? Aprovechar, ¿no? Las excretas de las aves, ¿no? Para hacer un tremendo biodigestor que genera calor, ¿no? Y que genera calor que se vuelve a utilizar dentro, ¿no? De la, digamos, el confort de las aves, pero al mismo tiempo utilizan calor para producir ciertos cartones, ¿no? Que al mismo tiempo algunos elementos, ¿no? De residuos dentro de la operación se utilizan para generar estos cartones que son como envases. Entonces, eso es también otro ejemplo, ¿no? De incorporación, pues, de estos elementos de circularidad, eficiencia energética, energía renovable también dentro de la operación. Y eso es todo. Espero que les haya sido mucho de ayuda. A continuación, pues, vamos a tener una breve sección para sus preguntas y, de verdad, encantado de poder estar aquí. Muchas gracias. Vamos a esperar algunas preguntas del público. El pollo, la industria avícola en general, como propósito, es una de las principales industrias en proveer proteína más asequible para el ama de casa, ¿no? Tanto el pollo como el huevo. ¿Cómo ve esto en el objetivo de retención de los talentos o de motivar a los jóvenes a que entren a la industria avícola? Bueno, es todo un tema que tiene que ver con la industria, o sea, es la industria alimentaria, pero que es un reto global también, que es cómo vamos a alimentar a los miles de millones de personas que en el mundo. Bueno, es una cuestión de Perú también, pero el reto de la alimentación es algo no menor, ¿no? Y como bien lo has dicho, se puede abordar, pues, cómo vamos a obtener la proteína, ¿no? En el mundo mucha proteína viene de la carne vacuna, por ejemplo, pero como muchos ya deben haber escuchado, hay bastantes impactos asociados ahí, ¿no? Por un tema, por ejemplo, en caso de emisiones, deben haber escuchado que hay emisiones de metano provenientes del vacado, ganado vacuno, que son importantes, también la huella hídrica, por lo tanto, pues, digamos, mantener un ratio, digamos, promedio mundial, ¿no? De consumo per cápita vaca, ganado vacuno, estamos proyectando hacia el 2050, que es un poco 2030, 2050, entonces la cosa ya se vuelve insostenible. Así que, por supuesto que viene como un reto, como una meta de decir cómo vamos a proveer la proteína. Y, por supuesto, ahí tenemos la intervención, pues, entonces, ¿no? El sector avícola, ¿no? Es tanto con el pollo, ¿no? Los huevos que nos proveen como proteína, la proteína que necesitamos, pero también que esté al alcance de la población, ¿no? Porque si no, conseguir proteínas de otros lados es viable, pero no todos van a poder hacerlo. Así que también hay un elemento económico ahí, ¿no? Si esto lo vamos acompañando, por supuesto, con otros elementos, ¿no? Que en el proceso de la actividad de productiva, pues, tenemos en cuenta los residuos, ¿no? Otros impactos, tanto ambientales como, por supuesto, sociales también, que pueden haber, ¿no? Hay que mapear nuestros stakeholders, ¿no? Cuáles son nuestros grupos de interés y poder establecer estrategias ahí, ¿no? Preocuparnos por la cadena, ¿no? En la cadena después del pollo, por llamarlo así, quiénes están, ¿no? Temas sociales que puedan saltar ahí. Acá mencioné un tema, pues, de articulación, que es un tema muy importante, ¿no? Cómo articular el privado con el gobierno, y el APA es un caso de éxito, ¿no? Para solucionar un problema, no solamente para una empresa, sino para todo un gremio, y que eso tiene un impacto, pues, en la población, hablando de provisión de proteína a la población, ¿no? Proteína barata, asequible.
Sí, exactamente, ¿no? La proteína de aves, ¿no? Es la más asequible, ¿no? Usted mencionaba de los productos diferenciados, ¿no? Que el consumidor ya pide productos diferenciados. Sin embargo, el pollo es parte importante, pues, de la canasta familiar, ¿no? Y impacta mucho, ¿no? Si es que eleva su costo, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr este equilibrio que buscamos, ¿no? Sí, es de acuerdo. Y bueno, este equilibrio también pasa, como lo iba mencionando, pues por ir analizando los otros componentes, pues dentro de lo que es una actividad sostenible, ¿no? Se tiene que cuidar, por supuesto, el lado económico, pero también los impactos ambientales que se den, ¿no? Y en la medida, pues, de que se pueda atacar, por ejemplo, desde el lado de menor cantidad de energía que se esté tomando, ¿no? Por producción, ¿no? Reducir tu consumo de energía. ¿Qué tipo de energía estás consumiendo, ¿no? A veces te puedes independizar un poco, como el caso que mencioné, ¿no? Usar energía limpia, energía renovable. Todo el tema de desechos, ¿no? Y ahí se puede recuperar, digamos, los desechos orgánicos, pues pueden ser reutilizados, ¿no? Se pueden compostar, puede haber tratamiento de excretas también para producir biogás. En algunos casos, hasta hace, no, buere, no mucho, pues siempre necesitas bastante volumen para hacer esto, ¿no? Pero no es algo que se tenga que descartar, o sea, se tiene que hacer las evaluaciones y nada como hoy día, pues que cada vez se tiene mayor interés, pues, de algunas fuentes de financiamiento, ¿no? Pues que pueden proveer quizá algún tipo de financiamiento verde o blando. Ahora hablamos, pues, de financiamiento verde, de inversión verde, es un tema demo, o sea, más que de moda, es un tema que ya llegó para quedarse, ¿no? Y por tanto, estamos en un contexto donde incluso hay cierta presión por tener menores impactos en corto plazo, ¿no? Por ejemplo, el tema de clima, hay metas, existen metas, ¿no? El Perú ha establecido metas, ya ha ofrecido metas digamos, dentro del escenario internacional, ¿no? Como marco el Acuerdo de París, e incluso ya ha habido una primera ronda de incremento de ambición, por lo tanto, tiene que reducir sus emisiones en 40% en el año 2030, ¿no? Respecto a lo que se podía haber proyectado. Y esto significa, bueno, sí, una buena parte será, pues, el tema de deforestación, que para Perú es importante, pero ese 40% se tiene, pues, que alimentar, pues, de distintos rubros, ¿no? Y ahí es donde entra también, pues, el sector privado, ¿no? No todo va a ser quizá una especie de impuesto o algo por el estilo, sino ya de manera voluntaria las empresas, pues, a establecer una política de sostenibilidad, un objetivo, una responsabilidad, ¿no? Respecto a este tipo de problemas, mucho antes de que y adelantándose a que llegue una potencial regulación, pues ya empiezan a gestionar esos impactos, a transformar las operaciones, ¿no? A poner mayor énfasis en eficiencia, ¿no? Y porque en algunos casos también van cambiando los modelos de negocio también. Acá tenemos algunas preguntas del público de Cindy Mesa. ¿Qué recomendaciones tiene para lograr agilizar la ruta hacia la sostenibilidad en su etapa inicial? ¿Qué lecciones aprendidas puede compartir? La sostenibilidad, pues sí, es un tema de, así como para un país hay decisión política, se necesita dirección de la, una decisión de la alta dirección, ¿no? Por lo tanto, lo primero es que en lo posible, siempre habrá algunos, digamos, actores, ¿no? O dentro de una organización que están más sensibilizados. Hoy en día ya incluso lo que puede pasar es que algunos actores sensibilizados pueden ser incluso el gerente general, ¿no? Ya los tenemos hoy día, 2021 inclusive en Perú. Pero en otros casos no necesariamente, ¿no? Tenemos, digamos, el gerente ambiental, el gerente de sostenibilidad o las personas encargadas de sostenibilidad. Estas tienen que, digamos, tienen el rol de poder captar la compra de este tema, o sea, poder concientizar, ¿no? Y sensibilizar a
digamos, a la más alta dirección. Esto no es simplemente establecer algunos proyectos específicos que suenen bonito o que tengan un impacto moderado. Sostenibilidad es una transformación de la organización. Así como hoy día se habla mucho de transformación digital y es un elemento en el cual todas las empresas van a tener que transformarse en los próximos años y décadas de manera brutal, la sostenibilidad es el otro driver, ¿no? Es el otro elemento que va a gatillar esta transformación. Y por lo tanto, para esto tiene que escalar el tema dentro de la más alta dirección de la empresa, ¿no? Por lo tanto, el rol de las personas que ya estén sensibilizadas es poder extender esto, ¿no? A la alta gerencia, ¿no? Y darse cuenta de que esto es un tema estratégico, ¿no? De núcleo dentro del core de negocio, ¿no? Y por lo tanto, para lograr cosas, se tiene que empezar ya desde ahora, ¿no? Empezar a tener alguna preocupación, ver cómo estamos, medir, a ver quiénes son nuestros grupos de interés, ¿no? Cuáles son los temas materiales, ¿no? Algunas cosas caerán ya siempre en el bolso, por decir así, ¿no? Ok, no hay una regulación de medir emisiones de carbono, ¿no? Pero prácticamente todas las empresas las priorizan como un tema material. Es una responsabilidad de cualquier empresa en el siglo XXI. Empezar a medir emisiones de carbono, y si vamos a gestionar carbono, por ejemplo, vamos a tener que hacer gestión de la energía. Ni que decir el tema de toda la economía circular, gestión de residuos, tratar de no solamente reciclar, sino intervenir los procesos para que puedan tomar quizá menos materia prima del entorno. Ese tipo de cosas son las que se gatillan poco a poco, pero para esta transformación, por supuesto, se necesita la participación cada vez más de la alta dirección. Tenemos una última pregunta de señor José Chang. Lo voy a leer tal cual. En azúcar existe el bosucro. En palma hay el RCPO. ¿Para la industria avícola se visualiza algo así de customizado? No sé si... Probablemente son estándares específicos y, bueno, el tema de estandarización es todo un ámbito de discusión actualmente, ¿no? Porque yo he mencionado algunos estándares bien generales, ¿no? Son estándares de reporte, como el GRI, ¿no? Y el SASBI, hay otro, el TCFD, ¿no? El TCFD, y dentro de cada sector hay toda una explosión, ¿no? De estandarización por temas, ¿no? Es posible que si existe alguna iniciativa en particular, ¿no? Que se amolde, ¿no? De manera particular a un sector en específico, a veces es mucho más sencillo luego ver cómo incorporar estos elementos, ¿no? Es decir, cómo hacer la métrica, ¿no? Cómo hacer las evaluaciones. Pero por otro lado, es cierto que es casi una crítica a la disciplina, digamos, o a los especialistas, o cómo se ha desarrollado la sostenibilidad corporativa en los últimos años, es que justamente esta explosión de muchos estándares, marcos de referencia, ¿no? Los frameworks, estándares, etcétera, que a veces son muy similares, o sea, tenemos no solo los que he mencionado, muchos otros, CDP, por decir los más conocidos, ¿no? Y en Europa hay muchos otros, ¿no? Entonces, a veces, ¿qué termina haciendo alguien en Perú? Pues una empresa peruana, hace muchos años, si alguien lo hacía era porque te lo pedía un mercado destino, ¿no? Un cliente. Era una norma específica de Reino Unido, por ejemplo, importamos bastantes cosas, o Estados Unidos. Hay actualmente, pues, una movida a tratar de homogenizar o armonizar, como se dice, los estándares que puedan ser lo más universalmente posible, ¿no? En el camino, por supuesto, que todo es bienvenido, ¿no? Y si se tiene un marco que es, digamos, acorde, ¿no? Que es sencillo, ¿no? Que es simple, que es práctico de implementar, pues bienvenido. Al final lo que se tiene que hacer, pues, es establecer, gestionar esos impactos, ¿no? Ya sean sociales, ya sean ambientales, cada uno tendrá quizá
algún marco de referencia especial, pues, que ayude, pues, a dar. Esto se puede mezclar, ¿no? En algunos casos, cuando vemos el reporte de sostenibilidad, estos incluyen, pues, una indicación de que algunos elementos o componentes de un reporte de este tipo, de los análisis hechos, pues, corresponden a distintos estándares e incluso se mezclan, ¿no? Eso no es raro y bienvenido si es que da una orientación de cómo abordar cierto tipo de problemas dentro de lo que es sostenibilidad. Muchísimas gracias, ingeniero García, por su presentación y por responder las preguntas del público. Ya estamos con el tiempo vencido, así que muchísimas gracias nuevamente.